Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta serie. Esta es una nueva serie que estoy transmitiendo en mi canal de YouTube de casos de éxito de personas a las cuales les he estado cambiando la vida positivamente, ayudándolos a sacarle provecho a las redes sociales, porque hoy en día todo el mundo está en redes sociales, pero perdiendo el tiempo. Y ya quiero yo comenzar este movimiento, hacer una ola de personas a las cuales pues yo pueda ayudarles a ver toda la oportunidad que se están perdiendo, que no están aprovechando al usar las redes sociales para ver tonterías, porque las pueden usar para sacarle provecho, para generar ingresos, para ustedes poderle dar una mejor vida a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hijos o a ustedes mismos, o ustedes pueden cumplir ese gran sueño que a lo mejor han tenido de dejar ese trabajo de M, como fue en mi caso, o poder viajar para cualquier lugar del mundo, gracias a que ustedes pueden trabajar ya solamente con su teléfono, con una computadora. Y algo que siempre, gente, pasa es que cuando yo les digo, miren, yo gano y genero hoy en día más de $50,000 mensuales gracias al contenido que creo en mis redes sociales, a mi marca personal. La gente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me dice? Pues me dice que no, Eliaini, es porque tú eres especial. No, Eliaini, es porque tú tienes carisma, porque tú tienes esa habilidad para hacer los videos, porque ya a ti te conocen. Y bueno, yo he estado ayudando a muchas personas a sacarle provecho a las redes sociales y quiero traerle el testimonio, los casos de estudio, porque para mí no son casos, son testimonios, sino casos de éxito, casos de estudios, que para que ustedes se den cuenta que cualquier persona lo puede lograr, no solamente yo, ¿ok? Y les aseguro de que yo, hoy en día, ustedes, este carisma, esta cultura para hablar, no es de la noche a la mañana. Yo antes no lo tenía. Pero quiero traerle este caso de estudio de Andrés Pira, o Piratix, conocido en redes sociales, que ha sido un caso realmente extraordinario. Es brutal, es muy bueno, y los próximos casos que traeré van a ser también mucho mejores, o ahí como sean, todos van a estar buenísimos. Pero yo lo que sí puedo saber es que el corazón de esta persona, la forma en que lo ha aplicado, es completamente única. Así que yo hoy tengo a todo el honor acá presente, tengo a muchas personas, quiero ver por acá quiénes están presentes, y confírmeme por favor si me escuchan, si me ven bien, porque de verdad, esta información que van a recibir ustedes acá el día de hoy, no lo van a encontrar gratis en ningún otro lado, ¿ok? Es más, la información que van a ver acá es tan poderosa que inclusive otras personas van a venir acá a copiarse esta información para luego vender cursos por ahí. Yo no les voy a vender absolutamente nada. Acá les voy a enseñar, les vamos a decir, de la mano de Piratix, que fue lo que él aprendió de mí, dónde lo aprendió, cómo lo implementó, los resultados que ha tenido, cuánto está generando, todo para que ustedes también se motiven, muevan, ya saben qué, y se pongan a tomar acción, ¿ok? Y la verdad, solamente les pido a todos que se suscriban a mi canal y estén pendientes de los próximos videos porque van a estar buenísimos, ¿ok? Entonces, ahora sí arrancamos. Dicen que se ve, se escucha bien, genial. Y Dami, Hugo, Ana, Marta, genial. Hacker, todos los que están por acá. Marisol, genial. Bienvenido, bienvenido a esta comunidad Piratix. Piratix está en redes sociales, se llama Andrés Pira. Y Andrés, ¿cómo estás, hombre? Hey, Eli, un abrazo gigante desde Colombia. ¿Me escuchas bien? ¿Me estás perfecto, escuchando bien? Perfecto. Ok, y quiero que acá todos en el canal, en la sala, en esta buena reunión, me confirmen si todos me están viendo bien, porque así como lo estaba diciendo Elianis, lo que se va a vivir en esta reunión es único, ¿eh? Es único. Sí, es único, y la verdad que
por esta información, inclusive todo lo que van a aprender acá, te puedo asegurar, y bueno, tú lo sabes de antemano, que en ningún curso de pago por ahí te lo enseñan tal cual como lo enseño yo. Y esa es la promesa de este video, ¿vale? Y de los próximos que van a venir, porque voy a estar sacando más casos, así como el de Piratix, ¿vale? Mañana vamos a tener otro caso, espero también tener uno para el lunes, y así tener casos todos los días o dejando un día para que ustedes vean de que esto es posible también para ustedes si se dedican, si ponen su esfuerzo, ponen sus ganas. Y yo, Piratix, te voy a decir Piratix, ¿vale? Dale, con mira, confianza. Mira, yo coloqué en la miniatura del canal de YouTube, en la promesa es cómo Facebook le pagó $1,300, en este caso a Piratix, ¿verdad? En solo 30 días, gracias a lo que yo le enseñé, ¿no? Lo que yo le enseñé con $1,300 en 30 días, creo que le puedo cambiar la vida positivamente a Andrés. Y eso lo vamos a revelar, todo el secreto, inclusive qué fue lo que yo le enseñé, en dónde lo aprendió, todo lo vamos a enseñar acá. Pero tranquilo, ¿ok? Porque yo sé que estas personas que están acá, Piratix, no se quedan hasta el final. Y los que no se queden hasta el final, no lo van a poder saber. Entonces, son muy pocos los que se van a quedar hasta el final y van a poder descubrir eso. Así que ya quedan advertidos. Si no están hasta el final, no van a poder descubrir el gran secreto de Piratix para lograr esos resultados en Facebook. Y antes, amigo Andrés, porque ya somos amigos, somos parceros, como dicen en Colombia. Oye, ¿quién es Andrés? Cuéntanos un poquito para que la gente sepa más de ti. Ok, pues Andrés Pira es un loco soñador. Siempre me quise dar a... Siempre soñé con un momento de esto, ¿sabes? Llegar a un canal tan grande como el tuyo y que una persona como tú me esté entrevistando, dije, esa es una meta para mí. Obviamente nunca supe cómo lo iba a hacer, pero sí sabía que lo quería hacer y que tenía que estar en un espacio como estos. Y siempre dije, cuando me pregunten quién es, yo dije, voy a ser un loco soñador, porque a la final eso nosotros somos. Somos soñadores que lo único que queremos es, a través de nosotros, poder llevar un mensaje de eso. Si yo, una persona normal, empecé haciendo cosas que para muchas personas pueden ser difíciles o complicadas, uno con el testimonio y con la historia de uno puede ayudar a las personas a entender que las cosas pueden ser mucho más fáciles de lo que se piensa. Soy un loco soñador, soy colombiano, vivo en un pueblo muy cerca a la capital colombiana, a 2 horas de Bogotá, Colombia. Fui a la universidad, como muchos de los que en este momento nos están viendo o como muchos de los que nos van a ver, porque estoy seguro que este video lo van a ver tu comunidad, muchísimas personas. Fui a la universidad, trabajé en mi labor durante un buen tiempo y llegó un momento, exactamente año 2022, donde yo decía, bueno, yo estoy desempeñando mi labor, las cosas van bien, pero no hay ese escalamiento que uno quiere, o por lo menos que yo buscaba. Y yo siempre veía las redes sociales y veía las personas, los creadores de contenido. Yo decía, ahí está la magia. Si uno quiere escalar, o bueno, no es la única, pero sí es una buena manera de poder escalar. Yo decía, es en el tema de redes sociales, es en el tema digital que está el negocio, ¿sí? ¿Y creías que lo podías lograr? Te
Acá vamos a ser muy sinceros y eso va a ser algo muy importante para los que nos están viendo y para los que a futuro van a ver este video. Es muy complicado, ¿sabes? Porque así como yo tenía esa ilusión y ese deseo de poderlo lograr, yo tenía que hacer algo para hacerlo o para lograrlo más bien. Y lo que yo empecé a hacer, como muchos estoy seguro que lo han hecho, es comprar cursos, ¿cierto? Y curso tras curso, pensando que estos cursos me iban a revelar la manera de poder atraer seguidores a mis redes y poder tener un negocio exponencial acá, pero nunca pasó nada. Y esa es la realidad. Nunca pasó nada. Entonces, llegó un momento en que esa ilusión empezó a acabarse, a esfumarse. Yo decía, no, eso no es posible. O sea, los que están allá es porque ya están allá y los que definitivamente queremos empezar de cero, no lo vamos a poder hacer. Porque, o sea, te digo que compré alrededor de 6, 7 cursos para poder llegar al nivel de Elian y Janes, ¿me entiendes? Y no, para mí era casi que imposible después de que vi que tomaba el curso, ponía en práctica lo que decía el curso y no pasaba nada. Sí, sabes que esa es una de las grandes diferencias de lo que yo enseño, ¿no? Porque justo, mira, te cuento así entre anécdotas. En mi canal de YouTube yo suelo decir mucho, yo no te comparto esto para venderte ningún curso y yo tengo programas de mentorías porque yo no soy como los gurú vende cursos. Uh-huh. Y la gente dice, ah, pero si tú vendes cursos, ¿por qué tal? Porque para mí los vende humo, estos vende cursos, la mayoría de verdad, aparte de que venden el curso, no enseñan con buena intención, no enseñan desde el corazón para que realmente las personas tengan resultados. Yo no estoy en contra de la venta de cursos porque en realidad tengo programas de mentorías, tengo el club Yo Te Ayudo, tengo varios programas. Ojo, no les vamos a vender absolutamente nada acá, ¿ok? No les estoy diciendo esto para venderle ningún curso, sino que también tengo programas de acompañamiento, ¿ya? Pero yo estoy en contra de esas personas, ¿no? De que tú compras 1, 2, 3, 4, 5 y por más que implementas, no ves resultados. Entonces tú dices, coño, es que esto no funciona. Esto como que, no sé, fue grabado hace muchos años, esto ya no está actualizado, esto algo pasa o no es realmente lo que hacen para crecer en sus redes sociales. Entonces, cuando tú no enseñas desde la buena intención, ahí está el problema. Que eso es por el cual yo estoy en contra de esos vende humos, vende cursos. Pero del resto de la venta de cursos no tengo ningún inconveniente con la industria, ¿vale? Oye, Andrés, no sé si, bueno, te interrumpí un poquito ahí con tu historia, tengas algo que contar, algo que a lo mejor te interrumpí por ahí. No, fíjate que hacer esa historia, básicamente que llegue a concluirse de esa manera, un loco soñador que quería hacer las cosas, pero que hasta cuando compré los cursos, ha habido sí por haber, decimos acá en Colombia, me di cuenta que por ese lado no era el camino. Por ese lado. ¿Qué problema tenías tú? ¿Qué problema tenía? Sí, o sea, con los cursos, ya comprabas cursos, pero ¿qué creías tú que era el problema? El problema es el mismo curso. Tal cual. Y a ustedes, muchachos, los que nos están viendo, yo digo, el detalle acá es que, como tú bien lo decías ahorita, y muchas personas que se dedican a vender cursos, pero son personas que venden cursos cuando tienen algo de resultados. Yo creo que ese era mi problema. Yo le compraba los cursos a los que mostraban resultados, pero que realmente yo nunca pude tener esa confianza de decir, oye, muéstrame que realmente es real.
Realmente real, valga la redundancia ahí, pero muéstrame que realmente lo que me estás vendiendo es como tú lo estás diciendo, o que realmente lo que tú me estás vendiendo es lo que tú hiciste. Y ese fue el problema, el curso como tal, porque básicamente cogían, nos decían, mire, con este curso usted va a lograr 1.000 seguidores en una semana. Yo decía, go, 1.000 seguidores en una semana, ese es mi curso. Iba, ponía en práctica todo lo que me decían, porque eso es importante. Cuando a ti te dan una información, la tienes que interiorizar y ponerla en práctica. Ese es uno de los secretos de hacer contenido. Y resulta que yo lo hacía tal cual, venía, ponía en práctica y no, se espumaba por Mira, completo todo porque no funcionaba. justo que dices eso, yo siempre suelo compartirles a todos, ¿no? A mi comunidad, a todos, y se los muestro de forma transparente y esto es algo que genera mucha confianza, ¿no? Yo por lo menos, estos son mis ingresos de Google AdSense y se los comparto y esto está, mire, es en vivo, yo se los actualizo, ahí le estoy refrescando la pantalla. Y en este momento, 1.4K, para los que no saben, K es 1000 y esto está en dólares, ¿no? Y en la moneda del Ecuador es dólares. 1.400K al día de hoy, en lo que he generado en los últimos 28 días, más de 29 mil dólares. Este mes, pues 28 mil dólares, ahí lo pueden ver. Esto es transparencia. Esto no se lo enseña ningún vende curso, vende humo por ahí. De verdad, esto no se lo enseña prácticamente nadie, tal cual así como yo se lo enseño. Y esto se lo hago con una de mis fuentes de ingresos, pero se las hago con todas. Y por eso la gente, o sea, se los digo para darle fe, o sea, porque yo creo que la fe mueve montañas. Y cuando tú ves esto, tú dices, coño, si es real, si es verdad, entonces yo voy a hacerlo, voy a comenzar a implementar y también predicar con el ejemplo. Hace poco, bueno, no sé, me llamó la atención, subí una historia a mi Instagram y vi un perfil que estaba inclusive verificado, estaba el check azul y decía mentor en redes sociales. Me metí y decía esta persona en la biografía, decía, te ayudo, es más, le tomé una captura de pantalla porque me pareció realmente impresionante. No voy a decir el nombre porque me parece, no. Pero déjeme leerle tal cual lo que dice la descripción. Y yo dije, coño, es vende, puro vende humo, pero duro y puro. Creo que en este teléfono, déjeme ver porque, déjame ver. Ah, acá está, perfecto, en este teléfono. Dice, ayuda a emprendedores del marketing digital a potenciar su cuenta de Instagram y lograr ventas significativas. Voy a tratar de tapar, voy a tratar de tapar el nombre y la foto, pero quiero que vean la captura de pantalla cuántos seguidores tiene. 19 seguidores. Coño, ¿cómo vas a poner eso ahí? ¿Quién te va a comprar? ¿Cómo vas a enseñar a crecer Instagram si tú ni siquiera te has ayudado a ti mismo? ¿Ya? Esa es otra de las claves con las que yo enseño, que enseño con el ejemplo. ¿Ok? Y eso motiva mucho. Yo creo que eso te motivó a ti también a tomar acción, ¿no? Total, total. Una persona que, y fíjate que ya uno, cuando está dentro, uno ya entiende cómo es el proceso. Y acá, si tú me permites, a tu comunidad, yo les puedo decir, ustedes están con un excelente ejemplo, porque Elianis lo que enseña es porque es lo que ella hace. Eso es lo que ella hace. ¿Sí? Y esa parte es demasiado importante porque yo no lo hacía así. Yo simplemente ese deseo de crecer, ese deseo de hacer las cosas. ¿Me escuchas bien? Confírmame. Te escucho bien, te escucho, lo Ok, escucho. ese deseo de hacer las cosas a mí no me permitía ir a corroborar.
justamente eso, que las personas me hablaran desde el ejemplo o personas que me decían enseñar algo porque ellos lo hicieran. No, yo simplemente con ese deseo de querer hacer las cosas y ver mis redes sociales crecer, simplemente iba y pagaba el dinero. Obviamente hay cursos también de cursos, ¿no? No puedo decir tampoco que iba a pagar, no, pero de todos modos eran cursos, dinero que a mí yo sudaba para poderlo pagar y de un momento a otro quedar en nada, cero, en lo mismo. Eso, eso. ¿Cómo te sentiste tú al encontrarme? Porque yo sé la desilusión que uno se lleva cuando uno compra un curso, otro, y no tiene resultados. ¿Cómo te sentiste tú al encontrarme, al escucharme, al ver mis capacitaciones, mis videos? Fíjate que fue muy curioso, porque ya al último curso yo dije, esto definitivamente pues ya no es para mí. Lo intenté por un lado, lo intenté por el otro, lo intenté por todos los medios que ya no fue, pues definitivamente ya sigamos nuestro camino. Y apareció Elianis en YouTube y bueno. Me atrapaste con un video y yo dije, oye, tiene un buen contenido, me gustó. Pasé a otro, yo decía, oiga, pero qué interesante. O sea, y me empezaste a desvelar cosas que a mí me decían en los cursos que no se podía hacer. Y encontrarte a ti y decirme lo contrario, pues para responder tu pregunta, fue chocar con todo lo que a mí me habían dicho. Entonces, una sorpresa completa, porque echaste abajo todo lo que había aprendido, todo lo que me habían enseñado. Sí, en relación a estrategia, ¿no? En relación a estrategia, porque los cursos casi siempre se meten el relleno, hablemoslo así, el relleno de editar videos, de cómo ponerle el fondo, de cómo, y eso está bien, pero eso uno lo encuentra en YouTube, ¿entiendes? Tú necesitas esa estrategia, ¿me entiendes? Y al Y final eso no es, editar un video no es lo que te va a hacer viral, o sea, no es lo que te va a hacer crecer, o sea, no es eso, ¿ok? Es la estrategia que está detrás. Mira, justo veo acá Rubén Pruna también, uno de mis estudiantes, mira, llegó en 33 mil seguidores en apenas 60 días, ¿vale? O sea, son muchas personas, la verdad, así como Andrés Pira, que están acá. Por acá vi también otro que tiene 80 mil seguidores. Es una locura y hay mucha gente que se identifica contigo. Mira, Marta dice tal cual mi historia, compré cursos y cursos y cursos, ¿no? Mire, todo lo que él hace, lo que yo le enseñé, si quieren que se les revele el secreto, yo quiero ahí que comenten, los quiero ver activo en el chat, yo quiero ver este chat activado, yo quiero que pongan ahí hashtag revela el secreto. Revela el secreto. Quiero que escriban ahí porque si yo veo acá, mira, que la gente está activada, que está motivada y no se salen, o sea, si se quedan hasta el final, se los revelamos, ¿ok? Ya se los vamos a estar diciendo, porque si no están así apagaditos, como que no les interesa mucho este gran secreto. así es, estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando uno Bueno, mira. está preparado para recibir la información, tiene que estar activo, hambriento para recibirla. Así es, ahí. Mira, ahorita que estábamos viendo a André, a Rubén, desde la cantidad de seguidores, ¿cuáles son tus resultados después que aprendiste conmigo? O sea, ¿cuáles fueron tus resultados? ¿No tienes las métricas para que se las compartas acá a los chicos y así se motiven más para que les revelemos el secreto? Tengo los pantallazos. Bueno, acá me tocaría mirar cómo puedo hacer, pero sí, claro, es importante porque cuando yo empiezo a ver lo tuyo, yo decidí hacer algo y esto es bastante importante
para ustedes, muchachos. Yo decidí olvidarme de todo lo que yo había hecho, de todo, es decir, desaprender todo, ¿sí? Y poner en práctica esto nuevo. Yo dije, bueno, hay que mirar una cosa, y esto es muy importante. Acaba un tip fuerte. Yo venía alrededor de 5 o 6 cursos comprados y todos me llevaban por esta línea de aprendizaje. Y Elianis me llevaba por esta. Yo dije, pero ¿cómo así? O sea, todos estos por este lado. ¿Y Elianis va por este? Yo dije, ¿sabe qué? Le voy a creer. Y esta va a ser ya la última, porque ya no daba más el tiempo, el desgaste, porque es un desgaste probar, nada. Yo dije, ¿sabe qué? Esta ya es la última. Tomé la decisión de desaprender todo, es decir, eliminar toda la estrategia que me había enseñado y empecé a hacer lo que aprendí. En un mes, bueno, algo importante, yo empecé con una red social. Esa red social en el primer mes yo la llevé a 300,000 seguidores. Wow. Cuando ya vi más o menos al día 20 que yo iba en 220,000 seguidores más o menos, dije, es hora de empezar con otra red social, ¿sí? Eso ya lo decidí, decisión personal, empezar con una red social y empezar luego a escalar las otras. Totalmente diferente a lo que enseñan, ¿no? Enseñan es enfócate en todas y te acabas en todas, o sea, acabas destruidos en todas, no creces en ninguna. Total. Luego de esa, paso a otra red social, que fue en este caso Facebook, y Facebook más o menos al día 20 también, calculémosle, yo ya había cumplido requisitos para monetizar en Facebook, yo ya había cumplido con todos los requisitos de monetización, incluso a mí me hacía falta tal vez unos, mentiras, les estoy hablando mentiras, fue más o menos en el día 18 que Facebook ya yo había alcanzado todos los requisitos. Y en el día 18 de ese mes, activé la monetización y tuve 12 días de monetización, ese que fue mi primer mes. ¿Y cuánto ganaste ese primer mes? Que fueron 12 días de monetización. O sea, fueron 18 días prácticamente de cumplir los requisitos. Correcto. Y los otros días del mes, para llegar a los 30, tuvo 12 días monetizando. En esos 12 días, ¿cuánto generaste? O prácticamente, esos 12 días. $1,300 se generaron en esos 12 días. ¡Wow! $1,300 en 12 días, ¿vale? Y ese pago, eso fue el mes pasado. Esto no son estrategias antiguas, esto fue el mes pasado. Y algo sumamente sorprendente que recién, creo que ayer, hoy me mandaste el mensaje y me dijiste, Eliani, ya me pagaron, ya tengo el dinero en mi cuenta. ¿Cómo te sentiste cuando viste esa platica ahí en tu cuenta, Pete? Amigo. Ya ahí uno puede decir, esto es real. De eso sí se puede. Sí vale la pena. Pero vale la pena cuando tienes las herramientas correctas. Ahí es cuando vale la pena, porque ni tu tiempo ni tu desgaste van a ser en vano cuando tienes las herramientas correctas. Feliz. nunca pensé que pues, en el primer mes se fuera a generar eso, como tú dices, haciendo contenido que le gusta a uno, que le llama la atención, eso. Se puede traducir en felicidad. Wow, sí, me imagino. Y antes habías ganado algo de forma digital, así.
No, todo estaba en la mente. Yo quería, tenía el sueño, pero nada, lo único que hacían era sacarme el poquito dinero que tenía para invertir en cursos y pues, pero no, jamás pensé llegar a eso. Ya, y tú ganabas, tenías, ¿cuánto gana? ¿Cuánto es el sueldo en Colombia en dólares más o menos? O sea, es que en 12 días te ganaste ¿cuántos sueldos básicos de Colombia? En este momento, Colombia registra el salario mínimo aproximadamente como en 1.300.000 pesos, más o menos. Eso equivale más o menos a unos $400, calculémosle por ahí. Sí, imagínate, o sea, si 400, bueno, imagínate unas 3, 4 veces el sueldo de un colombiano, ¿vale? Es una locura, o sea, y bueno, me imagino que para tu familia eso fue algo impactante, ¿no? Porque yo creo que nadie te decía algo en tu familia, déjate de tonterías y ponte a trabajar en algo serio o creían en ti, ¿cómo fue eso? No, eso también es, eso es algo también una buena experiencia porque uno es el único que cree en uno y esa es la realidad. La familia son los primeros que dicen, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no te pones a trabajar? ¿Por qué no buscas un empleo? ¿Por qué tienes tu carrera? Sigue tu carrera, toda esta cuestión. Pero yo era el convencido de que sí se podía. Yo estaba convencido de que yo lo podía lograr. Y cuando yo empiezo a ver que empiezo a tener resultados en seguidores, porque a cada uno tienes que ponerse distintas metas para poder llegar para crecer. Uno tiene que ponerse distintas metas. Mis metas iniciales fueron seguidores, ¿sí? Cuando yo empecé a ver que empecé a tener seguidores y cada vez creían más en mí y me seguían, yo dije, vamos por buen camino. Mi familia, ni por enterados, ni por enterados, porque yo dije, donde yo les diga a ellos que estoy haciendo esto, van a decir, o sea, Se otro, volvió ¿viene a loco. comprar cuántos cursos? Porque eso sí se lo revelé. Compré un curso y este sí me va a ayudar. Y otra vez al mes, ¿no? Ese no era, este sí es. Entonces, yo tenía que comer callado. Yo dije, no, va a ser suavecito, vamos a hacer esta estrategia. Y cuando empecé y seguidores empiezan a llegar, ya les dije a mi familia, mire, esos son mis resultados. Vamos ¿Ve? Entonces ya, hey, ¿cómo así? ¿Me entiendes? Y ya cuando de un momento a otro viene un boom, ¿sí me entiendes? Ya, ahí sí, ya es mucho más fácil que te crean porque es que ya tú no hablas de lo que crees, sino ya tú hablas es con con resultado. resultados. Y es que yo siempre digo, la palabra te puede inspirar, la palabra te puede motivar y todo, pero el ejemplo y los resultados arrastran a la gente. O sea, es como que ya no me vas a poder decir nada porque ya tengo resultados, ¿me entiendes? Entonces, es una maravilla eso, ¿vale? Y mira, me encanta por acá, Piratix, vamos a responder esta pregunta a Ana González. Ella dice, ¿cuántas horas diarias se requieren para trabajar en las redes sociales? A mí me encantaría hacértela a ti esa pregunta de cuánto tiempo le dedicas tú, pero yo antes, yo les digo algo, que si a mí me hubiesen dicho cuando yo empecé en todo esto que yo, después de cierta cantidad de años, porque yo empecé en esto en el 2017, ¿no? Ya llevo bastantito, pero si a mí me hubiesen dicho en el 2017 que yo iba a ganar más de 50 mil dólares mensuales en el 2024. Yo no estaría preguntando cuánto tiempo le dedico. Yo le dedicaría absolutamente todo lo que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Si me entiendes, si yo hubiese podido ir al futuro y que alguien me dijera calladito, oye, en el 2024, si sigues y le metes caña, vas a ganar más de 50 mil dólares. Yo, o sea,
el tiempo que sea necesario. Ese es mi criterio hoy en día. Pero yo sé que cuando empezamos sí tenemos como que esa, ay, es que tengo otra cosa, tengo que hacer. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a las redes sociales, Andrés? Muchachos, para ser muy sincero, no hay un tiempo determinado. ¿Por qué razón? Porque tú empiezas en la mañana, en mi caso yo empiezo mi rutina en la mañana grabando, ¿sí? Pero esto, muchachos, es como cualquier otro emprendimiento. Nosotros somos los que nos grabamos, nosotros somos los que editamos, nosotros somos los que hacemos todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezas a grabar, eso es un tiempo que ahí se va. Viene después el tema de edición, viene después el tema de montar contenido. Entonces, para darte una respuesta un tanto concreta, porque lo que te digo, en ocasiones empiezo 8 de la mañana y son las 8 de la noche y sigo en la pantalla. Hay otros días que empiezo a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde digo, ¿sabes qué? Hoy ya me voy a relajar, ¿sí? Pero algo importantísimo, y esto creo que es un segundo tip demasiado importante, es que cuando ustedes ingresan a el emprendimiento que sea, hablemos en este caso de creación de contenido, ya creo que uno se tiene que olvidar de que el sábado y el domingo es para descansar, para pasarla en la piscina, para... No, uno sí se puede dar ese permiso, ¿sí? Pero cuando estás empezando, tienes que entregarle al proyecto todo, porque es ahí donde ves los verdaderos resultados. Cuando no te limitas en tu tiempo, sino que vas de frente con ese proyecto y, como dijeron por allá, llegas en canoa, quemas esas canoas, quemas las lanchas y que de allá no te saques. Para no decir la palabra que seguí. Sí, sabes que eso es sumamente importante, ¿vale? Es lo que yo decía, o sea, el tiempo es indiferente. Yo sé que mucha gente también lo dice porque tienen un trabajo, tienen otras actividades que hacer, pero lo que sí es que por lo menos toda su energía, todo su enfoque esté en eso. Es como, yo lo veo que todo negocio, todo emprendimiento, porque esto toca vérselo así, hombre. O sea, hablemos serio y hablemos tal. El que tiene éxito en las redes sociales no es porque se toma esta vaina como un juego, ¿ok? No es que ven acá, sí, uno se disfruta porque uno le gusta esto, y aunque yo te puedo asegurar, por lo menos en mi caso, yo sí sabía que quería hacer algo, que quería ser conocida, tal, pero yo tenía mucho miedo, o sea, yo no disfrutaba grabarme, o sea, hoy lo disfruto y me gusta y lo hago, no tengo ningún problema, pero al inicio no me gustaba, me costaba, pero me forzaba en hacerlo porque yo decía, esto es un negocio, esto es, y tengo que meterle toda la fuerza, toda la energía a esto. Entonces me lo tomé en serio, ¿ok? Y es como un hijo, no sé si Andrés tenga hijos, no sé, pero los que tienen hijos, que estén acá, o los que quieran tener hijos, es como un hijo, ¿no? Un negocio, un emprendimiento, si ustedes lo quieren sacar adelante, porque esto es un negocio, gente, o sea, yo gano más de $50,000 mensuales, él gana 1,300 en su primer mes, esto toca vérselo como un trabajo. Entonces, al tomárselo en serio, tienen que hacer como que si esto es un hijo, y un hijo, ustedes no pueden decir, ay, hoy me voy de vacaciones y no le voy a dar de comer al hijo. ¿Sí me entiendes? Me voy a la piscina el sábado, a la mierda el hijo. No, eso no pasa, ¿no? A lo mejor, bueno, si son malos padres, tal, pero por lo menos una mamá no suele hacer eso con su hijo, ¿no? Es como que toda su energía, todo su enfoque, te puedes ir de vacaciones, puede pasar lo que sea, tú siempre estás pendiente de tu hijo. Así mismo es esto. Eso es lo que quiere decir Piratix, ¿no? Que toda su energía, todo su enfoque está en esto. Porque no es solamente en hacer los videos, sino que también toca capacitarte, toca implementar, toca aprender cositas, ¿no? Al inicio, porque uno no se las sabe todas. Entonces eso te va quitando más tiempo.
por lo menos yo en mi caso, Andrés, yo esto para mí es un trabajo. Yo desde que me levanto a las 4:30 de la mañana, yo leo, me capacito porque sigo aprendiendo cada día, voy al gimnasio porque necesito estar bien, necesito, porque este es mi negocio, o sea, yo soy mi negocio, entonces necesito estar bien. Entonces yo hasta que me voy a dormir 9, 10 de la noche, todo el tiempo estoy acá. Esto es como mi hijo, o sea, ¿sí me entiendes? Desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero grabando y haciendo mis videos, te puedo asegurar que me demoro a lo mejor un par de horas, porque tengo la agilidad. No sé si te pasó al inicio, que al principio te demorabas un poco haciéndolo, luego vas mejorando, y cada día, tú estás nuevo todavía, pero cuando ya lleves 6 meses, te darás cuenta que es mucho más fácil editar y hacer los videos. Creo que eso también te ha pasado, ¿no? Sí, completamente. O sea, hoy puedo decir que he avanzado bastante que el primer día, porque el primer día también fue exactamente lo mismo. El tema de la cámara, acomodar la cámara, qué espacio acá de mi casa voy a buscar para poder proyectar un fondo bonito. Eso es algo que nos preocupamos. Si en alguna oportunidad alguien quiere ir a ver un video mío, van a ir a ver el fondo que yo tengo. Y saben que nunca me preocupo eso. Son cosas que la verdad aprendí. Y si tú ahorita me permites, les voy a decir dónde lo aprendí, porque eso es importante. Esos tabús que muchas veces tenemos, que si no es el teléfono último modelo no empezamos, que si no es el de la cámara bonita, que si no es el del cuadro, y son cosas que uno dice, cuando entiendes, ahora sí, cuando tú ya entras, entiendes que hay cosas que realmente son importantes y cosas que son completamente insignificantes. Entonces, yo me preocupaba por eso, por el fondo, en los cursos. Sí, sí, sí. Cuando empiezo a llevar la contraria, a llevar la contraria, y dije, sí, venga, o sea, es en serio, y lo empiezo a hacer, me doy cuenta que era más fácil de lo que pensaba, muchachos. Realmente era más fácil de lo que yo pensaba. Entonces, tema de tabús, a un lado. En un video, anteriormente, me demoraba, sin mentirles, más o menos grabándome, unos 20 minutos. En un video que duraba, en ese momento, tal vez unos 4 minutos. Eso es muchísimo tiempo. 20 minutos en un video, eso es demasiado tiempo. Ahora imagínate, si 20 minutos en video, ahora imagínate la edición. Terrible. Exactamente. Entonces, cuando empiezo a ver la realidad, entonces ya en un video fácilmente me demoro unos 3 minutos la edición. Hay ediciones de ediciones, ¿no? Hay videos que se van un poco más largos, otros más poquitos, más cortos, pero la edición evidentemente se acorta y con la práctica ya es mucho más rápido. Les estoy contando que eso fue al inicio. Ahora, de esos tiempos, se ha reducido muy seguramente el 30%. Chévere, buenísimo. Oye, y ahorita le vamos a revelar, pero quiero verlos ahí el secreto. Yo les voy a decir de dónde están esos videos, porque les tengo que decir algo acá, le voy a revelar algo. Andrés, famoso, mundialmente conocido ya como Piratix, no me ha comprado ni un curso a mí, ¿vale? Él ha sido mi alumno digital, viendo... ¿Se lo decimos? ¿Dónde están los videos? ¿O esperamos a ver si... No sé, dime. Yo no los veo activos. No, yo no los veo activos. Ya, no lo ves activo. Entonces, bueno, pongan ahí, revelen el secreto, Piratix, de dónde aprendiste. Lo aprendió de mí, sí, yo se lo enseñé, ¿vale? Pero no me ha comprado ningún curso. Él no está en ninguno de mis programas, ha estado en
no sé si has estado en los casos de estudio, él no sé, yo creo que no, yo, ¿cierto? En el caso de estudio de iraní, de Julián. No, estuve en Julián. Estuve en Julián, pero pues obviamente ya cuando estaba en caso de estudio Julián, yo ya estaba, había avanzado estaba bastante. Ya estaba reventando. Entonces, mira, ahí veo que están diciendo revelen el secreto. Bueno, vamos a revelárselo, ¿vale? Vamos a revelárselo, Andrés, porque esto es importante decírselo. Y se los digo porque, como al inicio les mencionaba, ¿no? De yo tengo programas, el club Yo Te Ayudo, tengo la sala también Yo Te Ayudo, tengo programas. Y yo sé que no todo el mundo se puede permitir eso, aunque por lo menos el caso de estudio de iraní, que lo vamos a hacer el 1 de agosto, menos de $5, cualquier persona se los puede permitir, es un valor regalado para todo el aporte que les vamos a entregar ahí. Pero si me dicen así, oye, no, es que no tengo, y no, están negados, como decía Andrés, no, estoy negado, no quiero volver a comprar un curso. Andrés, ¿dónde tú aprendiste de mí? Revela el secreto ya, hombre, esta gente. ¿Pero una vez? Sí, dale. ¿Activos? Están activos, ahí los veo a reventar ese chat, vamos a ver. Chicos, tal vez muchos en este momento estén como yo estaba hace 3 meses. Yo quería hacer algo en redes sociales, algo que realmente fuera un boom para mí. Esa era una meta personal. Voy en proceso. Vamos creciendo. Pero vamos bien, gracias a Dios. Yo les puedo decir que yo he hecho... Mira, en Facebook, ¿cuántos seguidores tiene? Vamos a retrasarlos un ratito. Vamos a hacer un poquito de mano. Okay. ¿Cuántos Facebook... seguidores en Facebook tienes ahorita? Porque apenas tienes, creo que, menos de 2 meses creando contenido. En Facebook, sí, todavía no he completado los 2 meses. En Facebook voy más o menos como un mes. No, justamente ahorita, el 7, a ver, espérame, porque quiero dar datos realmente exactos. Yo en Facebook empecé el 20 de mayo exacto, el 20 de mayo. Eso quiere decir que el 20 de junio, entonces estamos a un mes, 20 de julio, estamos a 2 meses. Tienes estamos 2 meses y 7 días. 2 meses y 7 días exactamente. Eso fue en Facebook. En YouTube. ¿Cuánto tienes en Facebook? En Facebook ahorita estoy alrededor de 280 mil seguidores. Uf. 280 mil seguidores. Y luego dicen que los vendecursos y estos dicen que crecer en Facebook es durísimo, que eso no hay, que en Facebook no se gana plata y va. Ahora, ¿en cuánto en TikTok? Vamos a ver cuánto en TikTok. TikTok, alrededor de, bueno, TikTok ya debo estar en 400, sabes que ahorita vi el dato en la mañana, déjame, bueno, yo voy a revisar este dato. Yo te lo reviso rápido. Si quieres por acá para que no te salgas, porque sé que tienes ahí, estás transmitiendo desde el teléfono, entonces yo te lo busco, ¿vale? Yo te lo busco, entonces veamos, a ver, voy a buscar acá justo, ¿vale? Acá está. ¿Ya lo tienes? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Porque ya tengo el dato. Ya lo tienes. Quería dar un dato más exacto. Dilo tú, a mí me gusta que mejor lo digas. 494 mil seguidores. Casi 500,000 de seguidores. ¿En cuánto tiempo? Entonces, en TikTok empecé el 5 de mayo. El 5 de mayo. Vas a ser 3 meses prácticamente. Ahorita el 5 de agosto. Correcto. Correcto. Datos exactos. ¿Ok? Exactamente, en Instagram sí. También tienes algo de seguidores. Ahí no, como que no te sigo. ¿Qué es lo que sucedió? Y eso es interesante. Yo empiezo con TikTok, luego paso a Facebook y ahorita mi siguiente red que estoy haciendo crecer es Instagram. Perfecto. Instagram sí la empecé hace 2 semanas.
2 semanas y media más o menos, pongámosle 3 semanas. Yo en Instagram, ya llevo 5.000 seguidores. Wow, brutal, brutal, buenísimo. Ahora sí, revelémosles el secreto porque luego me van a echar la culpa a mí, voy a quedar como mala y dale, vamos, porque esta gente ya ¿Listo? está acá. Pero qué les pareció impresionante, ¿cierto? Escriban ahí impresionantes o felicitaciones, Piratic, porque recuerden que cuando uno se alegra por el éxito del otro, pues también eso, o sea, todo lo que uno le desea a los demás, eso se devuelve multiplicado por 1.000, ¿ok? Así que ahí, ahí celebrar. Entonces, ahora sí, Piratix, dígale, dígale ahí. Chicos, el secreto mío, ustedes lo tienen en sus manos. Ese fue mi secreto. Así como lo dijo Elianis. Yo a Elianis la conocí no porque ella me presentó así una videollamada o un live como estos, no. Ella se me apareció en YouTube, yo empecé a ver un video de ella. Y como les conté ahorita, iba por el lado, era la que iba por el otro lado. Todo el mundo iba por ese lado y ella iba por este lado. Y yo decidí creerle. Y de dónde saqué toda mi estrategia del contenido que ella tiene en YouTube. Gratuito. Ahí está mi secreto. Yo lo único que hice fue creerle y ser juicioso. Creerle. Si por allá, cuando ustedes revisen el contenido de Liani, se van a encontrar con un video, que ese video fue el que cambió mi vida. Y les voy a decir, no el nombre del video, pero sí les voy a decir lo que van a encontrar en ese video. Primero, está lo que uno debe hacer. Y segundo, que siempre se lo dije a Eliani, porque después de que ya yo empiezo a crecer, le dije en un mensaje, le dije, oye Eliani, necesito contactarme contigo. Ahí empezamos a hacer contacto y le dije, ¿sabes qué? Estoy creciendo gracias a ti. Y el video que cambió mi vida es uno en el que yo estaba tan concentrado viendo el contenido de Liani, tomando apuntes de lo que tenía que hacer, y por allá dijeron, y se las voy a soltar porque si esa frase cambió mi vida, acá, Dios permita, le cambié la vida a todos, porque acá lo único que hay que hacer es creer y ponerlo en marcha, en práctica. Se lo estoy diciendo yo, que lo hice como se lo estoy diciendo, muchachos. Ese video traía una frase corta pero contundente. Por allá decían, créale a Liani, todo lo que diga es cierto. Cuando yo escuché esa frase, yo dije, créale a Liani, todo lo que dice es cierto. Pues sabe que va a perder. Ya he perdido bastante. ¿Sabe qué? Esta es la última que le voy a copiar a alguien. Y lo hice. Muchachos, hoy les quiero decir, créanle a Liani. Realmente el contenido de ella cambia vidas. Se lo estoy diciendo yo, que ella, con el contenido gratuito que tiene en su YouTube, hizo por mí, cambió mi vida. Ahí lo tienen, ustedes lo tienen ahí, ¿ok? Está gratis, o sea, es un contenido súper valioso, o sea, cuando yo les hago un video a mi canal de YouTube y les digo, esto vale tanto, esto nadie se los comparte gratis, es porque es cierto, porque cambia vidas. Yo no me voy a poner a hacer un video en YouTube para hacerles perder el tiempo. Ok, sino porque también quiero ayudar a las personas y cambiarles la vida, así como Andrés lo está haciendo, ok, o sea, es brutal el contenido que tienen acá gratis en mi canal de YouTube. Y saben
lo impresionante de todo esto y lo bonito, ¿no? Porque Andrés estaba aburrido de los cursos, de las mentorías, pero él es una persona inteligente, ¿no? Él es una persona que, oye, ¿sabes qué? Aprendió, le costó. Yo sé que cuando comienzan a escucharme, les va a chocar muchas cosas, a lo mejor mi forma de hablar, o porque toca ser directo, porque si no, no entienden. A veces una mala palabra les puede que les choque porque no les gustan las malas palabras o porque no les gusta lo que yo les estoy diciendo porque va completamente en contra a todo lo que enseñan. Pero hagan caso, coño, porque yo tengo los resultados y ayudo a las personas a también que lo tengan. Entonces, hagan caso. Eso es sumamente importante, ¿ok? Y Andrés, mira, él estaba aburrido de los cursos y luego me escribe Eliane y ya gané, o sea, porque una persona inteligente, si con mi contenido gratuito está ganando $1,300 en su primer mes, ¿qué creen ustedes que les puedo yo ayudar en mis contenidos de pago, en mis contenidos que algunos son de $5, pero hay otros que son mucho más costosos, como el del Club Yo Te Ayudo, que Piratix va a ser parte de este grupo? ¿Por qué? Porque va por más, porque él cree, ¿me entiendes? Porque ya sabe que esto funciona y lo que yo le voy a enseñar allá, pues funciona también, porque es eso que yo les voy a enseñar a crecer en Google AdSense, que les voy a enseñar eso que yo gano el mes pasado, o mejor dicho, el pago que recibí, hace como 3-4 días lo subí en mi historia, $39,000 solamente de Google. Eso se lo enseño yo en mi club, Yo Te Ayudo. Entonces, él quiere ir por más, pero es porque es una persona inteligente. Y yo no estoy diciendo que los que estén acá vayan y se ingresen completamente a eso, no, sino que generen dinero con esto. Lo pueden hacer, van a ganar, van a poder ustedes ver que esto funcione y luego ir por más, ¿ok? Y lo tienen gratis, ¿vale? Ese es mi propósito. Y sabes que yo no sé si tú te recuerdas, Andrés, pero cuando hablamos, yo te mencioné y te dije, mi canal de YouTube es mi legado. Sí. Mi canal de YouTube es mi legado. Y personas como tú, es así quiero. O sea, muchas personas. Y el video, mucha gente por acá me decían, ¿cuál es el video? Miran, todos los videos son buenos, todos les van a aportar. ¿Ok? Sí. Simplemente agarren cada uno de los videos con un lápiz y un cuaderno, porque el que no apunta no dispara, y vayan tomando apuntes. Y así como estudian, tomen acción, porque les voy a decir algo, justo alguien me preguntaba, Liani, ¿cuál es tu metodología tal? Porque tú sabes, ¿no? Las metodologías que venden los gurús, los vendecursos. Yo le decía, mira, mi metodología es muy simple. Aplicas, practicas como un cabrón y vas a tener resultados. ¿Me entiendes? Yo no te voy a estar acá que hay el avatar que define tu avatar, que de 20 a 25, de 25 a 45 años, que donde tal, que es pura teoría, pura basura. O sea, tú primero practicas y luego aprendes la teoría. Ya, esa es mi metodología. Es como que lo que quieren aprender a manejar autos, carros. Puta, tú no vas a aprender a manejar el carro si yo te doy la teoría y te digo, mira, tienes que agarrar el volante acá, poner en primera, luego embragar. No. Tú para aprender a manejar el carro tienes que coger ese carro y darle, y que se te apague como 1,000 veces, y luego lo prendes y dale para adelante y se te apaga. Eso es práctica. Y luego te aprendes la teoría, ¿ok? Así Total. Se aprende. Incluso así aprendemos a hablar, así aprendemos a caminar, practicando, así aprendemos a andar en bicicleta, practicando. Ese es mi método. Entonces, no se enfoquen tanto en quiero tener todo el conocimiento de Liani, sino vayan viendo cada uno de los videos que están acá en mi canal de YouTube, tomen apuntes y vayan tomando acción en base a lo que yo les estoy enseñando en ese video y van a empezar a tener resultados. ¿Ok? Lo que pasa esto, lo que dice Jenny, justo iba para allá, Jenny me leyó el pensamiento. Mira, lamentablemente a veces no valoramos lo que es gratis. ¿Por qué tú valoraste eso gratis, Andrés? Porque no todo el mundo lo hace, la verdad. Mira. Inclusive pagándome, a veces pagando, la gente no lo valora.
Yo considero que fue primero el deseo que yo tenía de hacerlo. Y segundo, la sinceridad que yo veía de tu parte cuando indicabas y cuando indicas cuando haces este tipo de videos y los cuelgas en tu canal. Se los puedo garantizar que es oro. Se los puedo garantizar que es oro. Porque ahorita cuando ya uno conoce cómo es este tema y vienen esas personas como tú, ahorita nos mostrabas, vende cursos y enseña a crecer, y uno va y mira y dice, este curso, no, pues eso es basura realmente. Sí, pero fue eso, el deseo de hacerlo y la sinceridad que yo vi en ti sin conocerte. La frase que a mí me escuché en ese y en varios videos que decía, créale, dije, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Qué va a perder? Si lo hago, no va a pasar nada. Por mucho, no va a pasar nada. Pero puedo tener la chance de que suceda. Y sucedió. Brutal, brutal. O sea, la verdad que sí. A mí me hubiese gustado, cuando yo empecé, tener un canal de YouTube así, que me enseñaran, la verdad. Y como les digo, o sea, para mí mi canal de YouTube es mi legado. O sea, es con eso con ese propósito lo tengo. Y ese es el propósito de mi canal, poder ayudar a la mayor cantidad de personas que inclusive cuando yo no esté en este planeta Tierra, pues la gente pueda venir acá y pueda ver mis videos y todavía beneficiarse y sacarle provecho a todo esto, ¿vale? Bueno, Andrés, yo podría quedarme acá ratos, inclusive podría hacerte un montón más de preguntas, pero creo que el secreto que tienes tú de mi canal de YouTube, ¿qué le dirías tú a alguien que estaría indeciso todavía? Yo creo que acá no hay indecisos. No, no creo. Pero si alguien todavía está indeciso de ir a tomar acción, de ir a aprender de mis videos, de mis contenidos gratuitos en mi canal de YouTube, o meterse en algún caso de estudio que tiene, son menos de $5, que son estudiantes míos que están en el club, yo te ayudo, ¿vale? Y justo veía por acá, y antes, dame un chancecito, que veía que estaba algunos preguntando cómo acceder al club. Pueden escribirme por Instagram, ¿ok? Mi Instagram es este que está acá, Eliaini Yanes, así como está acá abajo. Me pueden escribir por ahí, sean insistentes para que me aparezca arriba, porque me llegan muchos mensajes y díganme, quiero acceder al club, quiero acceder al club. Y yo les reviso inclusive por ahí los mensajes, ¿vale? Cuéntame ahora sí, Andrés, ¿qué le dirías a esos indecisos que todavía están por ahí pensándose? ¿Qué le dirías a ellos? El mejor consejo que yo les podría dar es que están con la persona correcta. Se los puedo decir porque ella es la que ha llevado mi proceso. Al comienzo, ella ni siquiera lo sabía, porque uno ver quién ve el contenido de uno, todas esas personas, es muy difícil. Pero con el tiempo yo se lo revelé. Oye, necesito contactarme contigo porque tú me has ayudado. Sin que tú lo sepas, tú lo único que haces es subir contenido con información pura en ese canal. Y yo lo que hice fue absorber ese contenido y ponerlo en práctica. A los indecisos les puedo decir, crean, porque es que se lo está diciendo una persona que desde cero lo hizo, muchachos, lo hizo. Y crean, pero no solo lo dejen en creer, porque es que ahí viene lo segundo. Ya tienen las herramientas correctas, ya las tienen. Ahora pónganlas en práctica, porque eso muchas veces nos cuesta, y nos cuesta bastante. Ya nos dijeron que es por ese camino,
Ya lo sabemos, pero no vamos. No lo hacemos. Eso es lo segundo que tienen que hacer. Ya tienen la herramienta. Ahora háganlo. Pónganlo en práctica. Y lograrán sus objetivos, sus metas. Buenísimo. Se los aseguro. Yo sé que sí. Sabes que yo, para que no choquen las ideas, ya con esto, yo tengo un montón de cosas y les podía compartir, pero para que no choquen las ideas, porque es lo que yo enseño. Ustedes van a otro mentor o van a ver a otras personas y le van a decir todo lo contrario. Entonces se van a poner como locos, ¿no? Entonces, ¿a quién le creo? Para eso hay algo muy sencillo. Es quemar a todos los otros mentores. No escucho a nadie más, sino el Yaini. No es porque yo sea egocéntrica o porque quiero que solamente me crean a mí, pero desen el chance. Yo simplemente yo a las personas que le digo, mira, ve a mi canal de YouTube y en 3 meses comiencen a implementar como loco y sus vidas van a cambiar por completo, ¿vale? Y ahí luego ya no van a querer ver a ningún otro mentor. Pero denle esos 3 meses a solamente escuchar a un solo mentor, en este caso a mí, ¿ok? Ahí, porque si yo les digo a ustedes X, Y, Z, el otro mentor le va a decir A, B, C, ¿ya? Entonces tú vas a decir, mira, ¿qué hago? ¿A, B, C o X, Y, Z? Entonces vas a estar indeciso. Y la indecisión es la peor enfermedad que tiene el ser humano, porque eso nos mantiene indeciso, no sabemos qué hacer y hacemos las cosas a medias o queremos innovar. Y cuando uno está empezando, tienes que hacer caso, hermano, caso. O sea, si te están diciendo esto, esto, esto y esto, es una persona que tiene resultado, es una persona que ya ha ayudado a otros, que no solamente lo ha hecho. Hazlo, háganlo, por favor. Es prácticamente eso, ¿vale? O sea, es una locura. Y sabes, Andrés, yo quería, porque están sumamente conectados, acá los veo también otro detallazo. Andrés vive en un pueblo cerca de Bogotá y mira, ¿no? Mira, a mí me encantó la forma en que él me escribió, porque mucha gente... Él comenzó a aplicar, tuvo resultados, me quiero contactar contigo y me dijo gracias, Eliani, porque he tenido estos resultados. Ya, ya yo no recuerdo que le respondí, también genial, sigue aplicando, cosas así, ¿ya? Y hay mucha gente que viene y dice, no, Eliani, ven, enséñame tú directamente, te llamo, ¿qué tal? Él nunca jodió, como yo digo, o sea, es... Vamos, voy a ver otro video, aplico tal, y era, gracias Eliani, mira, estos pantallazos, ya tengo esto. Cuando fue a monetizar en Facebook, me recuerdo que me escribiste también, tenía una duda. ¿Ya? Claro. Tenía una duda. Claro, porque es que ahí, muchachos, cuando ustedes llegan a Facebook, acá hay que entender lo siguiente. Facebook a ti te paga un mes vencido, ahí, para que entiendan, vencido, sí. ¿Vale? Entonces, y eso, ¿sabes por qué lo aclaro? Y me parece importante, porque efectivamente llegó mi primer pago y las personas dicen, pero si llevan Facebook 2 meses, ¿por qué dicen que el primer mes? Es por esa razón, ¿vale? Y pues evidentemente, yo ya cumplo los requisitos en Facebook, llegó ese día, yo dije, ¿y acá qué hay que hacer? Yo dije, bueno, ya, ahora sí, ya, Eliani, oye, ya, ahora sí, ya cumplí los requisitos, le tomé las imágenes, mira, porfa, ¿qué hago? Y ahí sí ya empieza, de una u otra manera, fue como más la unión de nosotros ahí, porque ya viste que realmente estaba trabajando, ¿sí? Y eso también es muy importante, cuando tú empieces a hacerlo, a trabajar, llega Lianis cuando ya realmente o sea, la hayas logrado. Porque eso, o sea, eso se los doy como sugerencia, chicos. Porque uno muchas veces dice, bueno, y esta vaina, ¿cómo la subo? ¿Cómo? Yo no sabía subir videos a TikTok. Sí, y pues subir videos a TikTok es lo más tonto. Yo no podía coger a Elianis empezando, decirle, Elianis, venga, ¿cómo se sube?
YouTube, vea cómo es un video, sí, pero cosas como esas que son insignificantes, pero ya cosas como, venga, el tema de monetización, porque ahí sí te va a solicitar unos requisitos, una información importante de la cual no puedes fallar, sí, porque ahí viene después un complique. Entonces ya, Elianis, mira la foto, cumplí, ¿qué hay que hacer? Y ahí ya tú me Y ahí colaboras. con gusto, coño, se lo digo. O sea, es que ahí es donde yo quiero que llegar, ¿no? De que cuando la gente pone el trabajo, a mí me dice alguien, va, vamos, me escribe tal, oye, con gusto, coño, pon esto, esto y esto, ya está, ¿me entiendes? Pero si yo veo que es una persona que no pone el trabajo y me está preguntando bobadas que pueden buscar en YouTube, en Google, pues obvio que yo digo, pero es que no estás poniendo el trabajo, o sea, voy a dejar de ganar yo, voy a dejar de ayudar a mis clientes, a mis alumnos que están pagándome. Hombre, ¿me entiendes? O sea, es así. Y la pregunta de Andrés es que cuando, yo se la voy a decir acá porque yo creo que eso me falta en uno de mis canales de YouTube explicar, pero se lo voy a decir acá para que vean los valioso que es ver cada video y tomar apuntes. Cuando ya activan la monetización en Facebook, les va a pedir unos datos, ¿ya? Nombre, nada del otro mundo. Nombre, cédula, su número de cuenta, el banco, huevonaditas así. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos o esta gente de Facebook, de poner cédula de identidad o pone TIN, TIN. Entonces uno se queda mierda. ¿Y qué será TIN? ¿Qué será TIN? ¿No? O sea. Y Andrés se quedó así, ¿qué será TIN? Y él me Total. pregunta, Liaini, ¿qué pongo en TIN? Y yo le dije, tu número de cédula, hombre, o DNI también le dicen en España, pero es tu número de cédula, nada más, o sea, es eso, pero le ponen TIN, entonces a uno lo confunden y era muy sencillo eso, o sea, era una tontería, ¿ya? Y mira, y ya está, ¿ok? Es prácticamente eso, o sea, yo lo vi en su momento muy insignificante. Porque es algo, pero mira, él no sabía. Y él me lo preguntó, se lo dije con gusto porque ya había visto que ha puesto el trabajo. Muchos también ya que están monetizando me han preguntado lo mismo, de Perú, de otros lados, que dicen que es TIN, que es TIN, un número de cédula. ¿Vale? Ahí está, es ITIN, número fiscal. ITIN, sí, bueno, ITIN, TIN, no sé, yo no vivo en Estados Unidos, pero la gente se confunde con eso. Es número fiscal, tu cédula, ese es el número fiscal de nosotros. ¿Okay? Correcto. Entonces, es eso, ¿vale? Tomar acción, pongan el trabajo y los resultados llegan, gente. No, no hay más, o sea, es que no hay más. Y algo también, justo que era lo que quería llegar, que Andrés, tú me habías comentado que ni siquiera tenías cuenta de banco. Sí, en el momento cuando yo necesitaba monetizar en mi trabajo, a mí me pagaban en efectivo, ¿vale? Entonces, y digamos que acá en Colombia hay plataformas que te permiten a ti enviar dinero de una ciudad a la otra y no necesariamente es una cuenta bancaria. Pero ya en este caso Facebook me exigía una cuenta bancaria. Entonces, ese día me tocó ir corriendo a un banco, a abrirme la cuenta. Y con gusto ponerla ahí, porque es de las cosas felices, uno decir, toma, esta es mi cuenta, deposite ahí. Brutal, miren, para que se den cuenta, ¿vale? O sea, todo se puede. Y me recuerdo que pasó todo un día abriendo esa cuenta porque luego me escribió y dice, estoy cansadísimo, todo un relajo para abrir una cuenta. Entonces, no hay excusa, no hay excusa, ¿ok? Para esto. Y ahorita había visto algún comentario y con este voy a cerrar ya, decía Nubia Sánchez, ¿vale? Porque esto es sumamente importante. Nubia dice, declaro que Venezuela será país que va a poder monetizar en todas las redes sociales, ¿ya? Ella lo dice porque en la actualidad, de forma, no voy a decir legal porque luego van a creer que estoy enseñando cosas ilegales, pero de forma oficial, sería, de forma oficial por Facebook no se puede monetizar. Pero les voy a hacer un spoiler. Tengo otra persona, así como Andrés, que está en Venezuela y también está monetizando con Facebook y muy pronto lo voy a tener acá también en mi canal de YouTube para que les explique cómo hacerlo, ¿ok? Y para que vea cómo es el proceso y que cada uno es diferente.
pero a cada uno les he ayudado con la buena intención, con las ganas de que realmente tengan resultados, que eso es clave, ¿ok? Entonces, amigo Andrés, yo espero la verdad que todos los que están acá viendo esto y los próximos que lo vean, sigan tus consejos, sigan tu ejemplo, porque la verdad que es admirable porque no todas las personas lo gratis lo valoran, y eso es muy importante para mí. Yo estoy sumamente feliz de poderte ayudar, eres una gran persona, para mí ya es un amigo, ¿vale? Es un parcero, como digo, porque gente así, ¿quién no las va a querer ayudar? ¿Ya? Porque con un poquito que tú le das, sacan oro, sacan petróleo, como que dice, sacan petróleo de cualquier lado. Sacamos petróleo, así es. Bueno, no sé si quieres algún mensajito, algo compartir. ¿Cómo estás en redes sociales para que la gente acá te siga, para que vean que es real esto, tus seguidores, cómo está creciendo de forma brutal? ¿Vale? Chicos, en redes sociales me encuentran como Piratix, así como está acá el nombrecito por aquí abajo. Y el consejo que les quiero entregar, si ustedes me lo permiten, es créanlo. Háganlo. Disciplina. Disciplina es importante. Primero es creer, luego hacer. Tres, la disciplina es fundamental en esto. Y cuarto, y acá no me quiero extender mucho, pero es demasiado importante esto, es que no empiecen el proceso esperando ya mañana tener el resultado, porque eso les puede llevar a que se desanimen, a que se desanimen. Si ustedes inician el proceso, entiendan que es justamente eso, un proceso en el cual ustedes inician y que ese proceso que ustedes están haciendo con firmeza les va a dar el resultado que ustedes están deseando en el momento indicado para ustedes. Es importantísimo eso. No se les olvide. Sueñen y sueñen en grande. Decía por allá, apunten a la luna, que incluso si llega a las estrellas, ya es ganancia para ustedes, muchachos. Ya. De esa manera me quiero despedir. Gracias, Andrés. Genial, vale. Muchísimas gracias. La verdad, estoy sumamente agradecida, feliz, contenta de poder ser tu mentora, de poderte ayudar. Y yo sé que esto va a ser muy, muy valioso para tu familia porque rompiste el molde en tu familia. Rompiste. Yo sé que no hay nadie más en tu familia, solo tú ganando dinero con las redes sociales. Y cuando uno rompe el molde en su familia, luego vienen cosas maravillosas, vienen otras personas que incluso te van a superar a ti, pero eso es maravilloso porque acabas de romper un paradigma de que eso era para gente especial, gente única, gente que era musculosa, que mostraba de más o que eran presumidos, ¿vale? Acabas de romper el molde y eso es sumamente importante en tu familia. Y también les acabo de dejar ahí en el chat el video al que Andrés se estaba refiriendo, que es de altísimo valor, aunque todos son muy buenos, no solamente ese, tienen que verse ese, y luego Andrés me mandaba videos donde estaba comiendo y estaba viendo mis videos, ese hombre desayunaba, almorzaba y cenaba viendo mis videos y tomando apunte y tomando acción, esa es la actitud, ¿ok? Entonces ahí se los dejé, ese ya era el último y ahora sí, Andrés. Bueno, ya nos extendimos un poquito más, pero es que estaba sumamente bueno. O sea, no, esto es inclusive para hacer segunda parte tenemos, ¿ok? Ya cuando llegue al millón de seguidores, hacemos la segunda parte, ¿vale? Yo creo que claro que sí, con genial, gusto te voy a acompañar a ti y a toda tu linda comunidad y poderosa comunidad que tienes. Gracias, Andrés. Bueno, me despido, gente. Gracias, Andrés, por estar acá. Un besote, vale. Bueno, recuerden que ustedes son maravillosos, son únicos, son especiales, son increíbles. Además, a mí me caen súper bien y yo los quiero muchísimo, gente. Todo esto lo hago con la mejor intención del mundo para que todos los que están viendo este video y los próximos que lo verán ya grabado tengan resultados. Ese es mi propósito, ese es mi legado. Y ya saben ustedes cuál es mi,
mi lema favorito que me voy a ir porque me estaban pidiéndolo por ahí, que no lo dije al inicio, y es que recuerden que si ustedes tienen algún problema con crecer en redes sociales, con algún problema de tecnología que me encanta, me apasiona, pues acá estoy yo con mi ¡no te preocupes! ¡Yo te ayudo! Me despido, mi gente, los quiero un montón, ¿vale? Se me cuidan, nos vemos. Mañana tenemos otro caso, pendiente, ¿ok? Pendiente que mañana tenemos otro caso. Chao, chao.